Ay, bienvenida a México. Esos gallos, amigos, que tienen, no sé, son de mi abuelita o de mi tía, pero oh my God. Les estoy contando cuántas veces cantan y lo peor es que cantan en diferentes horarios. O sea, la primera vez como a las 5 de la mañana. Y estuvieron un rato y ya después se cayeron. Dije, ay, qué bueno, ya puedo descansar porque realmente no pude dormir bien. Hagan de cuenta que siento los ojos muy pesados, de que pues no, estoy acostada, pero no estoy así como que completamente dormida. Y y luego yo creo que como a las 6 otra vez. Y ahorita otra vez. Y, ¿a qué hora son? Déjenme. Ay, ching, se cayó mi teléfono. Ya se partió su mandarín en gajos. Ay, 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 ay. Perdón por la sacudida. Ah, no le pasó nada. Son las, déjenme, 7:13. Sí, yo creo que dura a las 5, luego a las 6 y ahorita apenas acaban de terminar de cantar. No, de verdad, aquí está. Y luego hagan de cuenta que la primer cantada que fue a las 5, porque ya se chequé la hora. Vean, siguen cantando. Yo dije, ay, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ya me había quedado bien dormida, así como que dormida bien, y a las 6 otra vez. No, amigos. Y luego le suman que ahorita acaban de llegar mis sobrinos, porque mis sobrinos llegaron hoy a las. Estaban supuestamente a llegar a las 5 de la mañana, pero llegaron un poco más tarde. Entonces ahorita está todo el escándalo, mis sobrinos, mis hijos, de la emoción de que se ven y todo ese rollo. Pobrecita de mi mami, también casi no ha dormido nada. Y, oh, pero bueno, amigos, ya estamos en México. Buenos días, espero que estén ustedes muy bien y como sea. Extrañaba el despertar de México, ¿no? Ahora vamos a ver qué nos tiene este día. Ahora sí ya nos tocó levantarnos. Ni siquiera me dio tiempo de maquillarme, pero ahorita vamos a ir a traer, vamos a ir a la panadería y vamos toda la familia, amigos. Bien los niños bien asombrados. Vamos a ir a la panadería y me digo, sí. Entonces nada más vamos a ir aquí a unas cuantas cuadras a comprar pancito para desayunar. Tenemos un poco de cereal ahí en casa de mi mami. Bueno, no es casa de mi mami, es la casa de mi tío, pero pues ahí es donde está viviendo mi mami. Ya después les explicaré cómo está todo el rollo. Y pues sí, amigos, ya aquí en las calles de México. ¿Qué piensas, mi amor, de las callecitas? Muy diferente. Muy diferente, ¿verdad? Sí. Digo, las banquillas o banquetas están muy chiquitas. Bueno, pero allá no vamos. Sí, sí, ahí sabes, go. Sí, mensaje. Sí, está aquí todo chiquito. Vean, ahí viene mi mami con los nenes. Miren, amigos, la explanada de aquí de Iztapalapa. Tantos recuerdos. Ya casi llegamos a la panadería. Ahí la llevamos. Miren todos los puestos. Las calles ya se empiezan a llenar de toda la gente. Llegamos a la panadería, amigos, y huele riquísimo, pero ese ruido, están haciendo algo de construcción afuera y se oye horrible. Pero el olor de la panadería, oh my God. Extrañamos estos pancitos tan ricos. Yo quiero un cuerno azucarado, mamita. Un pan de muerto. No, uno de esos. Por favor. Ya. Orion quiere también uno igual que el mío, mami. Yo me acuerdo viniendo aquí y siempre agarrando lo mismo. ¿Siempre agarras lo mismo? Sí. ¿Sí? Pan de muerto. No. Pero hoy no.
¿Pero un qué? Pero hoy no quiero pan de muerto. Hoy no quieres pan de muerto, ok. ¿Cuánto crees que haces a la hora? No, aquí no pagan por hora. Por semana. Pero muy poquito. Miren los bolillitos, amigos. Amigos, acabo de comprar un arrocito de leche aquí en un puestecito que... Venimos preguntando, cuando salimos de la panadería, veníamos pregunta y pregunta quién tenía arroz de leche, porque todos los puestecitos que había no tenían, y yo tenía antojo de un arrocito de leche. Atole de arroz de leche, y ya por fin lo conseguimos. Ahorita mi mamita está aquí en la tiendita, que venimos a comprar jamón, creo, para hacer tortas. Nada más jamón y leche, ¿verdad? Jamón y leche. ¿Qué van a comprar? Y ay, estos niños ya como están en la tienda, amigos, seguro ya me van a agarrar a pedir qué quieren. ¿Qué quieren? Nada, qué bueno, porque no les iba a comprar nada. Nos habíamos traído los tacos. ¿Qué, mamá, mi amor? ¿Qué? Estos son los que son no, malos. No, no. ¿Por qué son no. malos, mi amor? ¿Por qué son malos? Es que no tienen un sabor delicioso. ¿Delicioso? Sí, no son deliciosos, no me gustan. Oh, okay. Esos. Is the pH good on this? I hope it is. No sé. I'm gonna just always fill this up. This is even bigger than the one I have. No, this is not for you. Necesitamos ir a comprar. ¿Ustedes sí toman agua simple? Yeah. Okay. Miren, amigos, aquí mis jóvenes y mis niños comiendo cereal esta mañana. Y Atlecitos, ¿qué va a desayunar Atlecitos? ¿Un tecito? No quiero eso. ¿Entonces qué quieres? ¿Solamente tu pan? Sí. El lunes 15 tengo. Ok. Mami, no hagas té porque Atlec no quiere té. Y no se lo va a tomar, no. Dile no, abuelita, gracias. Amigos, miren, vamos a comer las tortas del Chavo. Les dice mi mami que si quiere una torta del Chavo. ¿Por qué del Chavo, mamita? Pues porque es de jamón, ¿no? Mis tortas, yo soy el Chavo también. Y sí, sí quieren. Y aquí tenemos bistec con cebollitas. ¿Y qué es esto verde, mami? Huitlacoche. No lo había, nunca lo he probado así, mamá. ¿Tú no lo habías hecho así? No, porque Jessica me invitó un taco una vez y me gustó. Sabía rico y yo lo hice ayer que no había repente, ya me dijo. Se ve muy rico. Pues eso vamos a desayunar, amigos. Y aparte ya me voy a hacer mi cafecito. El cafecito de este. Y café y arroz de leche. Eso es lo que vamos a desayunar en este día. Así que provechito, amigos. Que disfruten. Mi bebé solamente quiere su pan. Amigos, vamos a ir, voy a ir con mi mami a unas diligencias y estamos tomando el, ¿qué es esto? Una combi para que nos lleve a donde vamos. ¿Tienen idea cuántos años tiene que no me suba una? Muchísimos, y estoy emocionada. Parezco niña chiquita, con juguete nuevo. Vean. La combi, esta nos va a llevar para allá. Ya nos vamos. Vean. Nos vamos, amigos. Lo siento, ustedes van a decir, no manches, Lili, qué exageración la tuya, pero no es exageración, amigos, de verdad que no. Estoy emocionada. Parezco niña. Ay, lo que sí no me gusta es el tráfico, amigos. Ya lo veo aquí. Vean. Ahí está su falsedad. Pues a la larga volviendo, que aunque sea ella falsedad, pero también se ve la risa falsedad. Pero que venga. Pues ella le manda dinero y luego manda por mí, me paga el vuelo. Amigos, nos agarró la lluvia. ¡Ay, ya alcanzamos!
Transporte, llevamos un buen rato, amigos, un buen rato. Ay, 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 un buen rato. Híjoles, amigos, nos agarró el aguacero. Y bien fuerte. Y aquí estamos esperando lo que pasara, micro, taxi, lo que fuera, combi, y nada. Ahora sí nos dimos la mojada, mamiringa, Estamos bien cansadas, amigos, la mamiringa y yo. Estamos así como tantas diligencias, ya estamos así como que ya queremos llegar a casa. No, porque estamos bien cansadas, pues desveladas, porque realmente no hemos dormido bien, ¿verdad, mami? No, no, nada de dormir bien. Ya saben que uno se tiene que levantar y ahorita estamos, ¿qué vamos a comer? Y me dice mi mami, dice, no sé, dice, los niños comen este caldito de frijoles, y le digo, no creo. No sabemos ni para ir al tianguis, no quisimos, pasamos hace ratito por el tianguis, pero no compramos nada porque íbamos a venir para acá. Y le digo, ahorita de regreso, con esta lluvia, ¿quién se quiere parar en el tianguis, amigos? Nadie, nadie. Ya está frío, ni les dije, no traigo... Sí, por favor. Sí, no traigo ni un suéter, o sea, no traje suéteres, ni para mí, ni para Ryan, ni para Atlas, para nadie, amigos. Pobrecitos, yo pensaba que estábamos allá, ya no hace frío ni en la mañana ni en la tarde, ahorita hace un calorón a todas horas. Y aquí, miren... Te dije. Ahorita ya que está lloviendo, sí ya se siente frío, ¿verdad, mami? Sí. Bueno, pues ni modo, amigos, ya vamos de regreso a casita. ¿Crees que se calme un poco? Ya se va a seguir porque... Se va a seguir. Sí, ¿verdad? Pero ahorita voy a ponerme un suéter, una sombrilla y nos vamos. Nos vamos, yo voy contigo. Mi mami, no la quiero abandonar sola, no quiero que diga, ay, Liliana vino y me dejaba sola. No, es cierto, no, yo quiero acompañar. Al fin que mi cabello ya se puede mojar, ya no le pasa nada, ya está manejable. Ay, ay, ay. Ahora que estés en Oklahoma, mami. ¿Ya compraste mi boleto? Dame la fecha, ¿para cuándo te vas? La miringa, No me da fecha. ¿Octubre? ¿Por qué es octubre? Porque ahorita estoy en las hijos de mi barrio. Ya me pusieron muchas faltas, ¿sí? Mi mamá, oigan, ella sí no se pierde, no. Para ella que perderse las fiestas de su barrio, dice ella, es un delito, ¿eh? Me pone falta, mi mami no puede faltar, amigos, ¿cómo ven? Ay, no, no, no. Lo bueno de todo es que aunque está lloviendo cañonamente, al menos en esta parte no hay tráfico. Por lo menos eso es lo bueno de aquí, que ahorita no hay tráfico. Amigos, ya estamos aquí en casita y la lluvia no nos ha permitido salir, porque aquí hacen los truenos, de verdad que, oh my God, se escuchan tan fuerte, tan feo, que le digo, no mami, aquí sí parece que el cielo se va a caer, oigan. Escucha bien feo y está la lluvia, pero súper recia. Y ya mejor optamos por cocinar aquí cualquier cosita. Mi mamita va a hacer lo que a mí me encanta. Un arrocito rojo. Amigos, rojito. Con y vamos a darles, ¿qué dijimos? Huevo, ¿verdad? Huevo a los niños. Huevo a huevo, amigos, ya que... Lo bueno que no son payasos. Ellos todos se comen. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita aquí en la cocina. Sí, estamos haciendo. Mami, no digas eso, van a decir que porque no te ayudo. Ya hice yo, a ver qué hice yo, diles. Lavar los tomates. Y los jitomates, exacto. Oigan, esto fue lo que comimos en la mañana. Hoy está riquísimo, que ahorita ya me aventé creo dos tacos, ¿no, mami? Está bien rico, jamás lo había probado, Ya ven, dice la mamiringa que ando aquí muy, muy quitada de la pena que me ponga a chambear, amigos. Dice que pele la papaya. Entonces voy a pelar una papaya. A mis hijos no les gusta la papaya. A Stuart y Steven, ¿quién sabe? Stuart, ¿te gusta la papaya? No. Steven, ¿te gusta la papaya? No. Bueno, nada más Steven, a mi abuelita, a mi mami y a mí nos gusta la papaya. Pues la voy a cortar para nosotros entonces. A mí me gusta mucho con sal y limón. ¿Sabes lo único que voy a extrañar con ese arrocito, mami? El
Las rajas, ya nos andaba saboreando, amigos. Pero es que les digo que íbamos a ir a hacer unas diligencias y dijimos, de regreso pasamos al tianguis. Ya no hubo ese de regreso al tianguis, amigos, ahora ya. Ya para la próxima. ¿Dónde hay un cuchillo? Pero un cuchillo que corte. No vas a salir con un cuchillo que van a cortar. Confórmate con lo que hay, no te pongas más. No, me conformo con lo que haya, pero digo, dame tu mejor cuchillo. A ver qué tal sale el mejor cuchillo, amigos. ¿Agarra la tele aquí? Sí. Digo, tan siquiera. Mi abuelita de seguro está viendo comedias y a mí me gusta. Amigos, ya se paró la lluvia y ahora vamos a el mercado. Por fin, podemos salir. Estábamos atrapados ahí adentro, pero dice mi mami, ay, vamos a traer unos algo para comer. Y le digo, bueno, pues vamos. ¿Qué? Y vamos a comprar pollo también. Eso es para la comida. Vamos a comprar unos pollos rostizados y fruta para los niños para que tengan algo para comer. Así que pues apenas vamos para el mercadito. Amigos, vine a visitar a la tía más querida. Nos vemos, Lolita. Hola, tía. Adiós, Cris. Hola. Estamos aquí en su puesto. Liliana, no te escondas. Y está bien chiveada. Hasta la acerco más. Vine a visitarlas aquí al mercado de Iztapalapa, amigos. Venimos a checar el dato, nada más echar chisme con ellas y luego que ni les gusta tampoco, ¿verdad? Nos parecemos a tu mamá, ya ves, chismosas. Sí, por eso dije, vamos, chismosas con chismosas y se entiende. Venimos a comprar una frutita para los niños, amigos. Aquí en el mercadito, este mercadito, amigos, santos recuerdos. Aquí venía con mi mami. Ah, ¿se acuerdan que en un video, creo que en el tag de las gemelas, les dije que había unas señoras que luego veníamos al mercado y le decían a mi mamá, ¿cuál de tus hijas te echa bolita y cuál es la que te la quita? En este mercado nos hacían eso. Dame. Oh. Ella es mi tía, la que me dio toda la información del video de Semana Santa. Si no lo vieron, hace como dos años hice un video de Semana Santa, porque aquí es donde se hace la representación más grande y la más bonita. Y la tía fue la que me dijo toda la información. Oh, sí, sí me acuerdo de la señora de las tortas. La señora de las tortas que por ahí se anda escondiendo. ¿Cómo? ¿Lisa? Luisa. Está la señora Luisa de las tortas. No se esconda, solamente diga hola. Dígale hola. Hola, hola. Y pues sí, amigos, aquí andamos en el mercado. A sus chalanes de Doña Luisa, la que hace la torta. Ah, ya se echó a correr uno. Aquí está el otro. Que prepara bien las tortas. Hola, amigo. Hola. Dice gracias.
Miren cómo trabajan, están bien sud y sud de tanta chamba que tienen aquí. Oh my God. Síguele, prima, tú échale, que vean cómo despachas. Con la sonrisa de oreja a oreja. Y aparte de su público. Amigos, ya estamos aquí reunidos para comer. Ya tenemos nuestro pollo por allá, nuestro arroz, una salsa que mi mami hizo. Yo creo que estaba bien enojada, bien enchilada, ¿no es cierto? No, la hizo con mucho gusto para mí, para que casi no comiera. No, es, dicen que está bien picosa, la verdad yo no la he probado. ¿La probaste? Uh-huh, no, ni, sí. Aquí estos hombres ni, tom, ni comen picoso, ¿eh? Bueno. Pero no pica. ¿No pica agua? ¿Dónde? No, dice mi agua que no pica, a ver, déjenme ver. ¿Probaste la salsa? Sí, mucha. Ay, ¿de verdad? Sí. No, sí está picosita. Maybe mi abuelita está muy acostumbrada al chile. Mucha, mucha. ¿Sí? Sí, sí, le di aguacate. Así que aprovecho, amigos, ya, gracias a Dios, ya estamos aquí cenando, comiendo. No, 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 no. Aprovechito, aquí está mi platito y ahorita me va a servir mi pollo. Así que...